No leía un libro de poesía como este libro. Realmente es un libro excepcional. Y yo creo que la canción que nunca cesa es realmente en la propia vida de la poeta que se mimetiza en todos los elementos. Y ella es una abanderada de la poesía. Adora la poesía. Además, afirma en sus poemas su amistad con la poesía. Indudablemente la poesía no la puede negar ese lugar. Realmente es sorprendente el libro. Lo estuve leyendo todas las noches y me inundé de poesía. Antes de dormir, y queridos sueños, yo no voy a hablar de cada uno de los poemas, ni voy a hablar, eso creo que no amerita en una presentación. Normalmente la gente se cansa, eso me ocurre con las presentaciones cuando yo voy. Así que yo lo único que digo es que este libro este es un libro de poesía que desde el siglo viene acompañándonos. 5:30 de la mañana para sentarme a escribir en la computadora. Y he logrado formar 82 poemas que luego fueron pasando por una, dos, tres, cuatro, cinco revisiones, pues soy perfeccionista. Escribir poesía para mí es una entrega total de mi intelecto, que tengo, simplemente que tengo y punto. No quiero hablar sobre mi intelecto porque es algo que está aquí, punto. Es una entrega total de mis sentimientos y también, por supuesto, de mi estado anímico. Por suerte, mi estado anímico es de hierro todas las mañanas, porque yo digo, me digo a mí misma, al final tenés que tener fuerza de voluntad para con una temperatura de 3-4 grados centígrados. La palabra es increíble, el maestro Jacinto Flecha, y sí, me reporta una sensación increíble. Se sabe que el uso permanente de borde de los efectos me hace sentir más joven, oh, maravilla.